Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos. Presentamos aquí 30 minutos de noticias. Un día muy especial para la Cooperativa de Servicios Públicos. Hoy está celebrando 86 años de vida. Hay que retrotraerse a aquel día 23 de junio de 1931 cuando los socios fundadores, un grupo de vecinos, firmaron el acta constitutiva creando de esta manera la primera cooperativa eléctrica de la provincia de Córdoba, que hoy celebra 86 años. Los títulos para esta edición del 23 de junio son estos. Inicio de obra. En la mañana de hoy se iniciaron los trabajos de la obra del nuevo acueducto que conducirá el agua desde la toma de la bomba hasta la planta potabilizadora de la cooperativa. El intendente y el presidente de la institución destacaron la importancia de la obra. Domingo Fierrero. El domingo vuelve la actividad mecánica a nuestra ciudad. Desde las 9 de la mañana, la actividad en distintas categorías se va a desarrollar en el circuito del predio deportivo Piedras Moras. Día de la Bandera. Se desarrolló el martes el acto central por el Día de la Bandera. Alumnos y docentes de las escuelas de la ciudad, representantes de instituciones y autoridades compartieron el acto en el Centro Cultural. Casting de actores. El próximo viernes se va a realizar un casting de actores para el cortometraje Emerger, que se va a filmar en las próximas semanas en nuestra ciudad. La producción será dirigida por Juliana Bruti. Desde el mediodía de hoy hubo una interrupción en el servicio de internet, no solamente en Almafuerte, sino en todo prácticamente el Valle de Calamuchita, en las localidades ubicadas en el Valle de Calamuchita que integran un consorcio de cooperativas pescadoras del servicio de internet. Esto se debió a la rotura de los cables de fibra óptica que conducen precisamente la señal hacia Almafuerte y hacia las localidades del Valle de Calamuchita, cuando una máquina que se encontraba realizando trabajos en ese nudo que se está construyendo en la autovía Córdoba-Río Cuarto, saben ustedes que camino a embalse, se está construyendo un paso elevado de la ruta que conduce a embalse, que pasa por encima o por arriba de la autovía que también se está construyendo y que va a unir Córdoba con Río Cuarto, y ya bueno, los trabajos están muy avanzados y en un momento, ahí vemos los cables, una máquina que realizaba trabajos de movimiento de tierra rompió entonces estos conductores de fibra óptica, lo que derivó en el trabajo arduo de un grupo de técnicos de la empresa prestadora o proveedora del servicio de internet para toda esta zona, que trabajaron hasta hace minutos nada más para poder restablecer el servicio, que ya está restablecido felizmente para todos. Fue uno o hasta ahora el día más frío del año. El pasado martes, 20 de junio, Día de la Bandera, y tempranito los chicos se levantaron para asistir al acto central organizado por el municipio en el Centro Cultural, donde también la temperatura realmente estaba muy pero muy baja, con la presencia de alumnos, docentes de las instituciones educativas de la ciudad, representantes de instituciones y fuerzas vivas y autoridades municipales. Se desarrolló el acto conmemorando un año más del fallecimiento del general Belgrano y por supuesto también del Día de la Bandera. Como en todo el país hubo distintos actos, Almafuerte también tuvo el suyo. Estamos compartiendo imágenes entonces de lo que ocurría el pasado martes 20 de junio, Día de la Bandera, acto central oficial en el Centro Cultural Municipal. El jardín de infantes de la escuela Arturo Capdevila. El firmamento, su color te dio.
de filosofía. Hace 205 años ya entraron los pavos del Rosario de los Arroyos. Así se llamaba la actual ciudad de Rosario. Temprano traigo el moro desde el potrero y le repaso el cruce con gran esmero. Sobreviviendo dije, sobreviviendo. Lo decíamos al principio del programa, hoy es un día especial para la cooperativa, 23 de junio, fecha de su fundación, de su constitución, aquel 23 de junio de 1931, pero también hoy será recordado porque hoy precisamente se recomenzó con la obra de construcción del acueducto que va a transportar el agua para toda la ciudad de Almafuerte desde la toma de la bomba hacia la planta potabilizadora de la institución. Esta mañana comenzaron los trabajos de las máquinas, estuvo el intendente municipal, el presidente del Consejo de Administración de la cooperativa, César Cortés, además de los responsables técnicos por el lado del municipio y por el lado de la cooperativa, que ellos destacaron precisamente la importancia de esta obra que tiene para el presente, pero también para el futuro de Almafuerte. Sí, totalmente. Yo creo que con el comienzo de esta obra, que como explicaba en la pequeña conferencia de prensa, hay motivos, bueno, esos ya han sido explicados. Ahora, ya a partir de este momento, lo importante es que comenzó hoy de nuevo la continuidad de esta obra y que finalmente uno tiene la sensación, digamos, así placentera, satisfactoria, de saber que en la función que le toca cumplir, tanto nosotros del municipio como la gente de la cooperativa, personal, consejo, presidente, estamos cumpliendo con la naturaleza de nuestro trabajo, que es en definitiva otorgar mejores condiciones de vida, calidad de vida, y como bien decían Mariano y Mario, el tema del agua es un eje en esta cuestión de la calidad vinculada a la salud y al ambiente. Así que bueno, muy contento por todo esto. Sí, la verdad que nosotros recibimos ya, hablando siempre del contrato de concesión, ¿no es cierto?, que es lo que más se demoró, recibimos casi para definir, la mayoría de los temas ya estaban casi con una resolución política, vendría a ser dentro del seno de la cooperativa, y es lo que se resolvió con, digamos, con premura, y le dimos el tiempo que hacía falta y le dedicamos dentro de la presidencia de que yo arranqué, lo dedicamos exclusivamente al tema del agua. Y de ahí que era lo primordial. Nosotros creemos dentro del Consejo que lo principal es el agua y después viene todo lo demás, ¿viste? Hay que darle a la población lo principal y buena calidad. Si bien no es el total de la obra, pero se ha ido recaudando, se ha ido comprando elementos para la futura obra, ¿no es cierto? Apostando un poco a que la concesión la iba a tener la cooperativa, que es lo lógico, que es lo que siempre uno calcula que es así, ¿no es cierto? Estaríamos casi, nos faltarían, por lo que uno viene recaudando, nos estarían faltando unos 6 meses más o menos para completar. Vendría a ser, creo que, la primera parte. Después vienen otras inversiones que indudablemente ya la municipalidad lo tendrá que aprobar, tendrá que autorizarnos a ponernos un importe para poder recaudar con los presupuestos que corresponden y todo lo demás, ¿no es cierto? Pero nos está faltando poco, digamos, la comunidad de Almafuerte ha venido aportando. A lo mejor hay mucha gente que no sabe que han venido aportando para esta obra. Y que ya le falta poco, pero bueno, es bueno que la gente se entere también a veces. Vamos a hablar con la parte técnica. ¿Qué longitud tiene? Bueno, la longitud total del tramo, digamos, del acueducto, desde lo ya ejecutado hasta ahora, son 3.300 metros. Lo que queda pendiente de ejecutar serían 2.300 metros. Bien. La parte que está desde la toma
hasta el camino, las imágenes que hemos recogido, eso ya está hecho con el caño de PVC, el mismo que se pone... Exactamente, sí, ya está hecho hasta unos metros de este punto que estamos ubicados, y hay un tramo inicial, digamos, de predio de tanque hasta una zona de barrio parque, ya está, es el que está ejecutado. Y se ha hecho una nueva traza, que ya está definida hace tiempo, va a afectar, digamos, afectar en algunos momentos por obras, ¿qué zona de la ciudad? Y va a afectar a esta zona de Barrio Parque, digamos, en calle Atlántica Argentina, Prolongación, y algunas internas más de ese barrio principalmente. ¿Llega hasta la planta potabilizadora, la nueva cañería? Llega hasta la planta potabilizadora, donde ahí se vinculará viejo acueducto con nuevo, lo mismo que acá al inicio. Bien. En cuanto al plazo de la obra, ¿se está estimando en qué tiempo? Se estima en 90 días aproximadamente. Ojalá el tiempo acompañe para que pueda reducirse también. Ingeniera Guardia, ha tomado usted contacto con esta obra no hace mucho tiempo, entendiendo y observando desde afuera que hay un trabajo muy amigable, muy profesional, de manera conjunta entre las instituciones para llevar adelante esta obra. Sí, de hecho yo hace un año que estoy colaborando con el equipo de Adrián, aquí en Almafuerte, y desde ese momento siempre hemos estado trabajando juntos con la gente del equipo técnico de la cooperativa en definir este proyecto, definir el libramiento de trazas. Hay toda una serie de trabajo anterior al día de hoy que llevó tiempo y que se hizo en absoluta armonía y colaboración. Así que bueno, hoy un día feliz porque eso ya se empieza a plasmar en la realidad de la obra. Hay algunos aspectos técnicos incluso que en esas reuniones, imagino, y ese rediseño de la traza, ¿han mejorado aún? Sí, tenemos una serie de singularidades que son tres, en lo que se llaman nudos, que hacen a la mezcla del agua de las dos captaciones y a la llegada del acueducto al establecimiento potabilizador, que también se van a incluir en el proyecto y que hacen a la optimización de la operación del agua toda en Almafuerte en cuanto al cerrado, apertura y cerrado de válvulas, posibilidad de mezclar el agua del lago con el agua subterránea. Todo redunda en beneficios en la calidad y la eficiencia del servicio que cada casa recibe. Almafuerte está creciendo mucho, es una cañería que está por los materiales que se ponen, por el caudal que conduce, está proyectada una ciudad, ¿a cuántos años? Bueno, en realidad lo que estamos haciendo es poniendo una cañería que tiene un pequeño porcentaje más de diámetro que la cañería existente, o sea que prácticamente estamos duplicando la capacidad de conducción, si bien la conducción anterior quedaría como una alternativa, eso estamos estudiando, porque ya hemos visto que la calidad y la eficiencia en la conducción no es la óptima. Pero de cierto y de hecho va a quedar existente esa cañería, o sea que la capacidad de conducción en ese caso se duplica. La dirección del IPEM 299, doctor Espiridón Estefano Nauchik, convoca a interesados en ser coordinadores del CAJ, el coordinador de actividades juveniles. Los mismos podrán inscribirse hasta el próximo martes 27 en el establecimiento. En la tarde de hoy, aproximadamente a las 15, una camioneta que se encontraba estacionada frente a un local gastronómico sobre calle Urquiza fue dañada en uno de sus vidrios y personas desconocidas extrajeron del interior de la camioneta, luego de romper uno de los vidrios, una mochila que contenía, entre otras cosas, una notebook realmente con datos muy importantes para su propietario. La persona que pueda aportar datos será gratificada. Puede comunicarse con nuestro canal. Vamos a hacer la primera pausa en los 30 minutos. Cuando volvamos, si quiere actuar en una película, prepárese porque va a tener posibilidad de ser actor de una película que se va a filmar totalmente en nuestra ciudad. Ya venimos enseguida. Sorteo mensual de Scorza Hogar entre clientes cumplidores. Ganadora del mes, Carmen Fraile, Tucumán 1148. La Cooperativa de Servicios Públicos Almafuerte Limitada informa la interrupción del servicio de energía eléctrica. El Departamento de Redes Eléctricas informa que habrá un corte parcial del servicio este domingo de 8 a 11 horas. El área afectada por el corte comprende Barrio Tierras del Fundador, Barrio Pinares y Zona de Influencia.
El motivo del corte responde a la necesidad de realizar reformas en las líneas de energía que se encuentran en el sector de obras viales, autovía. Sepan disculpar las molestias ocasionadas. Despierta ya, oye bien. Este, como ves, es Maui, de verdad. Sé que como yo no encuentras dos. Lo que miras es un semidios. Yo solo sé decir de nada. Por el mar, el cielo, el sol. No hay de qué agradecer de nada. Soy solo un ordinario semillor. ¡Hey! Qué fortachón el cielo elevó cuando eras de esa altura. El Patio, punto de encuentro para saborear exquisitos platos, lomitos, pizzas, música en vivo y ahora comidas para llevar, ofreciendo una variada carta de menúes. También al mediodía, viandas y menúes ejecutivos para llevar o degustar en nuestro renovado y amplio salón en Pedro Semolina 918. El Patio. Pedidos y reservas al 471-642. Microinformativo de la Municipalidad de Almafuerte. El hogar de día número 25, la residencia municipal, el centro de jubilados y pensionados y la Escuela Normal Superior José Manuel Estrada han organizado de manera conjunta una serie de actividades que continuarán a lo largo de todo el año en el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez y el Día de la Ancianidad. En la primera jornada de integración se presentó el libro Encuentros. Hubo teatro, folclore, tango y merienda compartida, coronando una cálida reunión intergeneracional. Almafuerte Municipalidad, lo hacemos con vos. Comedor Río Abajo, cocina de familia en el balneario municipal para saborear exquisitas preparaciones, tartas y postres, empanadas, pastas, asado de tira y otros platos a la carta. Todo casero, música en vivo, abierto sábado, domingos y feriados. Reserve su lugar llamando al 477-058. Además, te esperamos para compartir los desayunos campestres y meriendas campestres. Ambiente climatizado, Río Abajo, cocina de familia en el balneario municipal. Segundo bloque en los 30 minutos, el área de recursos humanos de la municipalidad solicita personal con experiencia en manejo de máquina motoniveladora, retroexcavadora y pala cargadora. Los interesados pueden enviar currículum vitae a mesa de entrada del municipio de lunes a viernes de 6:30 a 13 horas. Bueno, si le gusta actuar, si es actor o si alguna vez tuvo la ilusión de participar en una película, bueno, ahora tienen la posibilidad porque se va a filmar una película totalmente en nuestra ciudad y van a hacer un casting de actores y actrices. La directora almafuertense y la productora nos cuentan los detalles. Sí, bueno, estamos en cuarto año. Este año vamos a hacer un proyecto más profesional. Y bueno, más que todo queríamos anunciar el casting que va a ser el viernes que viene en el Centro Cultural Córdoba, en el Centro Cultural Almafuerte, perdón, a las 16 horas. Y estamos buscando, bueno, ahí en internet ya va a salir, también queríamos anunciar lo que son las redes del corto, que se llama Emerger, que lo pueden buscar en Facebook o en Instagram. Y más que todo estamos buscando mujeres de 40 a 55 años, hombres de 45 también a 60 años y jóvenes de 13 a 17 años. Es preferible que tengan algo de experiencia, sea en teatro o en cine. Y bueno, estamos muy contentas porque vamos a filmar todo esto en Almafuerte. Va a ser un cortometraje de entre 20 a 30 minutos de duración y va a ser algo que va a exceder lo académico, o sea, va a empezar a circular por lo que es festivales, tanto de Córdoba, Argentina e internacionales. Y estamos muy contentas porque va todo muy encaminado, ya tenemos como el apoyo de la municipalidad y bueno, más que todo anunciar el casting y las próximas novedades. Esto lo vamos a estar filmando en agosto. Cualquier persona que quiera formar parte de lo que es esto, desde una ayuda, lo que sea, desde venir a ver, acompañarnos, ayudar en la grabación, todos pueden formar parte de eso y serán más que bienvenidos.
¿La gente que sea elegida en el casting va a recibir alguna retribución? ¿Va a ser rentado? Sí, la gente que es seleccionada para poder participar de nuestra historia tendrá el trabajo remunerado. Después, personalmente se va a hablar con cada, porque según también por horas, eso se habla con cada actor seleccionado. Y también vamos a necesitar extras, así que todos los chicos que quieran formar parte para hacer extras, gente, abuelos, tíos, los que quieran venir, también serán convocados para poder formar parte. Bueno, Juliana, nos vas a contar un poquito entonces, un poquito de la trama y si es de tu autoría. Bueno, en realidad la idea surgió con dos de mis compañeras que están acá, no quieren aparecer en cámara, que nos pasaba que, como todas somos de otros lados y estudiamos en Córdoba, nos pasaba que cuando volvíamos a nuestra casa, después de estar un año, por ejemplo, estudiando en Córdoba y teniendo nuestra vida allá, nos pasaba que al volver no nos sentimos parte, o sea, era todo muy ajeno a ese lugar que siempre pertenecimos. Entonces era, el corto se basa en eso, en la nostalgia que se genera al volver al lugar que alguna vez creímos que éramos parte y que de golpe sentimos que no, ya no es más así, que la vida siguió cuando no estábamos, nuestra familia siguió y todo siguió sin nosotros. Y cuando volvemos y tratamos de encajar en esa estructura y no podemos encajar, ¿y qué nos pasa a nosotros? O sea, ¿qué cosas nos sensibilizan a partir de eso? Ya sea con las personas que se quedaron, con los lugares, con la familia. Y bueno, el corto va a tratar un poco de eso. El personaje principal es una chica que va a estudiar biología marina en el sur y vuelve para ver a su familia en Almafuerte. Y bueno, es todas estas cosas que le pasan, que le van a hacer plantearse un montón de incógnitas con respecto a su identidad, porque la van a hacer reflexionar un montón de cosas. Entonces, bueno, el corto, la idea es que profundicen todas estas cuestiones y tratar de hacer como una reflexión de lo que es, bueno, el hogar, quién es uno. Y bueno, entonces la idea es filmar todos los exteriores de Almafuerte, todo, mostrar todo lo que es lindo Almafuerte, porque en parte ella extraña ese lugar por los paisajes, y bueno, mostrar cómo eso, vamos a hacer mucho juego con lo que es el agua, porque se llama emerger, ella se va a hundir hasta cierto punto en su crisis y va a tener que tomar decisiones para poder emerger. El guión ya está en proceso, ya se está por terminar, y creemos que va a ser algo muy, muy interesante y va a tener lugar el espectador para poder reflexionar al ver eso, o sea, va a tener un espacio en ese corto para poder reflexionar de cosas que por ahí le llegan, porque mucho de lo que nos convocó a todos era compartir esto, de que todo nos pasa. Entonces, bueno, la idea es empatizar con el espectador y bueno, y tratar de que la historia realmente le deje algo. Bien, repetimos el día y el horario entonces del casting, el lugar. Es el viernes 30 de junio a las 16 horas en el Centro Cultural Almafuerte, San Juan, no me acuerdo bien la numeración, pero San Juan y Vanessa Martín. Y bueno, ahí, igual tiene que enviar, si puede ser de antemano, currículum con foto a emergercortometraje@gmail.com. Así nosotros ya vamos viendo quién va a ir. Y también pueden usar las redes sociales. En Facebook está como Emerger Cortometraje y en Instagram emerger-cortometraje. Ahí nos ponen seguir, me gusta. Y ahí se van a ir enterando todas las novedades y cómo va a ir avanzando el proyecto también, ya que todos vamos a ser parte de esto, de para que sepan de que por dónde vamos y hacia dónde queremos llegar. Bueno, el pasado sábado 17 se desarrolló en las instalaciones de la pileta de Instituto Atlético Central Córdoba, de la ciudad de Córdoba capital, el torneo interprovincial de natación Gloriosa Bandera, reservado para promociones escuela G1 y G2 de todas las categorías y también nadadores adaptados. Contó con la presencia de 23 instituciones deportivas de toda la provincia y por supuesto también estuvo representando a Almafuerte la pileta climatizada Alinco, que quedó ubicada en cuarto lugar detrás de Fasta, Santo Domingo, Bucor y Atlantis, la pileta climatizada. Una felicitación especial para todos los chicos que han logrado meritorios puestos en distintos estilos y también, por supuesto, al entrenador, profesor Ariel Pijuán, que como siempre trae excelentes títulos y trofeos para nuestra ciudad. Habrá un cambio en el lugar de la Feria Franca que se realiza ya todos los sábados en nuestra ciudad sobre calle Tucumán.
entre Avenida San Martín y 25 de Mayo. Este sábado la feria se va a realizar en el horario de 10 a 14 horas con la gran oportunidad de comprar productos genuinos de calidad del productor directamente al consumidor a precios muy accesibles. Habrá más de 16 puestos con distintos productos, pero será en la Plaza de la Intendencia. En la Plaza de la Intendencia, entonces, entre Avenida Buenos Aires y Avenida San Martín, se va a desarrollar mañana, con cambio de lugar, la Feria Franca. Vamos ahora a otro tema. Vuelve el automovilismo a nuestra ciudad. Sí, y la verdad que vuelve por sorpresa, porque la verdad que ya habíamos quedado con la gente de la Federación para hacer tres fechas en el año, inclusive con el cierre. Y bueno, esta nos tomó por sorpresa porque esta es una fecha que iba a Los Cóndores, porque la idea es centralizar con la gente de la Federación las carreras en Almafuerte y Los Cóndores. Esa es una de las ideas. Las otras carreras van a venir al Valle Tras la Sierra. Y bueno, una de las ideas era traerlo para acá. En Los Cóndores no se pudo hacer esta fecha, nos avisaron, nos confirmaron el viernes de la semana pasada. Así que bueno, todo medio de los apurones lo pudimos traer a nuestra ciudad, que siempre es bienvenido al automovilismo o cualquier evento deportivo. Bueno, esto es el domingo, ¿a qué hora comienza? ¿Y las categorías son las mismas que tuvieron en la última presentación? En realidad es casi todo muy parecido, arranca el domingo, se hace directamente en todas las categorías lo que es las pruebas libres, el mismo domingo no se prueba antes para mantener el circuito en condiciones, se hace el domingo las pruebas, la clasificación, la serie y las finales. Y a diferencia de la carrera anterior se suma este, que es una novedad, se suma una categoría que son los Fiat 600 con motor 1400. Para quien no conoce, los Fiat 600 traen motores más chicos. Bueno, se suma, en realidad va el casco del Fiat 600, pero con un motor 1400. ¿Estará a partir del mediodía corriéndose ya las series y las finales? Sí, en realidad la parte del mediodía es la parte más linda, porque ya empiezan a la clasificación por tiempo y demás, pero es un evento muy lindo para la familia porque se pueden llegar y desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde ven automovilismo y bueno, y las categorías son muy lindas, muy atractivas. ¿Y hay pilotos nuevamente de Almafuerte que van a participar? Hay pilotos de Almafuerte de 4 o 5, esto también ha hecho de que tener un circuito en nuestra ciudad posibilita que los pilotos puedan tenerlo a mano para poder probar, porque no olvidemos que no es tan fácil ir, subirse al auto y correr. Quienes tenemos la posibilidad de verlo a diario, vemos que hay que estar más en contacto con el auto, hay que probar, así que bueno, los que tienen la posibilidad de tener un circuito cerca, bueno, son pilotos también de nuestra ciudad, así que 4 o 5 nos van a estar representando. Lo más importante, ¿valor del ingreso, se cobra el auto, la persona? La entrada se cobra una entrada general de 100 pesos, los menores de 12 años no pagan, y hay un cobro por auto que aproximadamente va a ser de 30 pesos. El próximo jueves 29, a partir de las 5 de la tarde, en el Centro de Jubilados y Pensionados, con entrada libre y gratuita, habrá una importantísima disertación a cargo del doctor Carlos Pressman, quien brindará una charla sobre la participación e integración, eje protector del proceso de envejecimiento. Importantísima charla a cargo de este médico, que es muy reconocido por lo que ha editado varios libros y también por su participación en distintos medios, tanto radiales como televisivos. Última pausa en 30 minutos, enseguida la parte final. La Cooperativa de Servicios Públicos Almafuerte Limitada informa la interrupción del servicio de energía eléctrica este domingo 25 entre las 8 y las 11 horas aproximadamente. El área afectada por el corte comprende barrio Tierras del Fundador, barrio Pinares y zona de influencia. El motivo del corte responde a la necesidad de realizar reformas en las líneas de energía eléctrica que se encuentran en el sector de construcción de la autovía. Sepa disculpar las molestias causadas. Si no querés, si no tenés tiempo o se te hizo tarde para cocinar, Pompoña es tu solución. Comprá nuestras pizzas listas para hornear en todos los comercios amigos de Almafuerte. Aprovechá la super promo, juntá 6 bolsitas de Pomponia y canjealas por 6 empanadas. Pomponia, soluciones gastronómicas de alta calidad. Si tenés comercio y querés vender nuestros productos, llama al 15 60 58 58 y sé parte de nuestra familia. En Electricidad Patagonia, más iluminación, ahorrando energía, con toda la variedad de lámparas LED, paneles para embutir y exterior. En Electricidad Patagonia, gran variedad de artefactos lumínicos con precios directo de fábrica. Y durante este mes, la compra superior a 1.000 pesos tiene aún un descuento del 10% adicional. Electricidad Patagonia, Avenida San Martín 755.
Icel, agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio. Por distribución, llamar al 0351-155-330033, Zona Rural San Antonio, Córdoba. Alquiler de dispenser frío-calor. Distribuye en Almafuerte, Casa Sánchez. Microinformativo de la Municipalidad de Almafuerte. Continuando con los trabajos para mantener limpios y en condiciones caminos y calles de nuestra ciudad, se realizaron tareas en el camino alternativo a Pinares y calle Córdoba hacia el lago. Utilizando maquinaria grande, se extrajeron arbustos, malezas y plantas chicas para despejar la zona y se hizo limpieza general del lugar, retirando residuos de todo tipo. Almafuerte Municipalidad, lo hacemos con vos. Alma Mora, de las cosas del querer y más. Una versión teatral de la película como nunca se ha hecho en nuestro país. Un espectáculo musical y coreográfico desde la pasión irresistible del flamenco, la sensualidad de la danza española y la fuerza de la historia de las cosas del querer. Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. Sábado 8 de julio, Sala del Cine Cooperativo de Almafuerte. Entradas desde 250 pesos en la Cooperativa de Almafuerte o en Primera Tarjeta Ciudad. Abrimos el último bloque con una invitación el próximo viernes 7 de julio, en horario aún a confirmar. Se va a realizar una gran peña familiar en el Centro Educativo de la Escuela Arturo Capdevila con la actuación de números locales y también de la zona, conjuntos musicales y también conjuntos de danzas. Echamos un vistazo a cómo cotizaron los granos hoy en el mercado de Rosario. Mirá qué regalo encontrás en Carlos Menichetti Repuestos para papá en su día. Parrilla portátil con reloj de temperatura, apta para carbón y leña, a solo 3.399 pesos. Sumate a nuestra fanpage y conocé otras opciones de regalo para papá. Carlos Menichetti, máquinas y herramientas, y Carlos Menichetti, repuestos. La soja, 3.670 pesos a la tonelada, mercado disponible, maíz 2.140, trigo 2.620, girasol 4.740 pesos, sorgo 1.900 pesos la tonelada, en el mercado disponible en la jornada de hoy. Bueno, después de una semana que hemos tenido un poquito de todo, el día más frío del año, el pasado 20 de junio, y también el veranito de San Juan, vamos a ver qué va a pasar el fin de semana en cuanto al tiempo. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. 14 grados la temperatura actual, está nublado, está húmedo. Para mañana sábado, nublado, cubierto, 17 la mínima, 22 la máxima. El domingo 18 la mínima, 27 la máxima con el cielo parcialmente nublado. Lunes 13 la mínima, 24 de máxima con el cielo nuevamente cubierto. Nos vamos como siempre con la información de servicio de la farmacia de turno en el Almafuerte para el fin de semana. Hasta mañana sábado a las 8 estará de turno Farmacia Navarro, Pedro Semolina 100. Desde las 8 de mañana y hasta las 8 del domingo, Victoria en Buenos Aires 305. Y desde las 8 del domingo y hasta las 8 del lunes, Farmacia Masaglia de Maggi en Buenos Aires 1099. Esto fue todo con la información. Volvemos Dios mediante el lunes a las 21, abriendo la semana informativa con 30 minutos de noticias. Buen fin de semana. Muchas gracias.